algo en el cuchillo que tenía tomado con la mano, cuando venía por ese pasillo murmurando esa frase repetidas veces, se podía observar cómo se notaba el brillo y el filo junto con la sangre de un solo piso del hospital concentrados en ese cuchillo, el martirio y el sufrimiento en un pedazo de metal afilado, y sabía el monje que a ese cuchillo le faltaban muchas más vidas por salvar según su criterio. Pero en realidad es un asesinato múltiple sumamente sanguinario e impensable. Lo que el monje no sabía era que al interrumpir la electricidad había una de reemplazo, pero el sistema se activó generalmente y nadie podía escapar o entrar, pero al momento que la energía se restableció activó el mecanismo de alerta para la policía central y bomberos, ya que era una alarma general. Ya venían en camino pero no sabían a lo que se enfrentarían, pues nadie les ha comunicado qué ha pasado, porque seguridad se encontraba en el quinto piso. Solo sabían que era algo extraño y raro que nadie se comunicó para alertarles de lo sucedido, pero de todas maneras dieron la orden de averiguar, y con tal magnitud de la alarma, enviaron a policías, bomberos y táctica especial. Mientras tanto, el monje encontró el cuarto 201 e intentó girar la perilla para entrar, pero parecía estar con candado, y trató pero no pasaba nada. Empezó a enojarse y a la puerta la comenzó a golpear y maldecir, pero en ese momento la puerta simplemente cedió y comenzó a abrirse lentamente, y se escuchó que daban pequeños pasos como si estuvieran corriendo o volviendo a la cama para cubrirse. Cuando la puerta se abrió por completo estaba totalmente oscuro el lugar, pero también se podía sentir una brisa fría que salía del cuarto. Cuando el monje asesino levantó el mentón para poder observar con más claridad qué es lo que había en la habitación, trató de encender el foco, pero no funcionó, y cuando iba a dar el primer paso para adentrarse, cayó un pequeño florero que estaba en la mesa colocada por debajo del interruptor del foco, y se rompió, y el pequeño florero de porcelana empezó a salir algo de sangre. El monje no se sorprendió, pero era algo que normalmente no pasa. En el fondo de él, tenía todavía algo de su esencia, y algo de raciocinio, pero no lo dominaba, solo en pequeños lapsos de tiempo podía ser él, tan siquiera un momento, pero después en el cuarto se podía observar el principio de la cama colocada horizontalmente, y frente a la cama, salió un triciclo lentamente, con una pequeña y corta canción de cuerda, que tenía un tono ligeramente agudo, pero una nota tétrica que te helaría la sangre al escucharla. El triciclo se detuvo medio metro de la puerta y el foco reventó. Se comenzó a levantar algo de la cama, pero volteando hacia la puerta con una sonrisa macabra y prominente, unos pómulos marcados y una frente pálida y arrugada. Una nariz muy fina pero unos ojos sin brillo, unos ojos completamente muertos, unos ojos color mate gris oscuro, y en su cara se podía notar como la sangre en forma de lágrimas podía caer de su rostro. Mientras la luz seguía apagándose y prendiendo, se apreciaba como la sábana caía de su cuerpo, ya que estaba cubierto, y tenía puesta una bata blanca, pero se le podía ver el tórax deshecho, completamente abierto, y los órganos caer a la cama desangrándose sin parar, y el cuerpo al momento que se sentó por completo en la cama, simplemente todas sus articulaciones se contrajeron al lado inverso y todos los huesos se rompieron, su cuello dio dos vueltas y los ojos se desorbitaron y el cuerpo salió volando disparado hacia la pared para estrellarse, pero el monje se dio cuenta que era un doctor el que le pasó esto, ya que por su bata blanca lo dedujo, y la habitación era bicolor, rojo por doquier y blanco de la habitación, y en ese instante al estrellarse el cuerpo hacia la pared. El monje dio dos pasos adentro, y la puerta atrás se cerró con fuerza y se acercó a la cama para poder presenciar aún más y poder adivinar de qué se trataba, pero después de eso ningún movimiento se podía presenciar en el cuarto, pero de pronto sintió como lo tomaban del tobillo con fuerza, e hizo que el monje cayera y vio bajo la cama, en lugar de una sonrisa macabra todo lo contrario, una boca completamente curveada hacia abajo como si estuviera enfadado, unos ojos rojos, y con facciones prominentes. Observó que esa criatura tenía unas grandes uñas y unos dientes afilados, y vio cómo pasaba su lengua entre sus dientes, saboreándose su próxima comida. El monje lo miró fijamente a los ojos, y podía observar cómo se desvanecía poco a poco, pero en realidad esta criatura estaba posicionándose en el cuerpo del monje, y empezó a sentir toda la energía del demonio que recorría su sistema nervioso. Podía ver todo lo que había vivido
conocido y sabía cada secreto de la muerte, que lo hacía alargar su vida y sabía sobre cuál podía tener más y más sensaciones de asesinar, sentía la euforia, la ansiedad y la psicosis que lo iba dominando un poco más por cada segundo que transcurría, en acto seguido el demonio lo posee completamente y reacciona, despertando del dominio en el que estaba, y comienza a levantarse poco a poco, sentía su cuerpo algo extraño pero con deseos de probar sangre, se dio cuenta que el cuchillo había caído y lo levantó y miró con una adoración, e inmediatamente se echó a correr saliendo del cuarto con una velocidad mayor a la que tenía, quería encajar ese cuchillo más veces, fue corriendo pasillo por pasillo asegurándose que no quedara nadie vivo y fue directo a las escaleras para dirigirse al piso de abajo y una vez que ya estaba en el cuarto piso empezó a buscar lentamente en las salas y quirófanos con una desesperación que lo llenaba hasta no saborear de nuevo esa experiencia, de pronto buscando por todas partes quedó parado frente a una puerta donde había dos personas escondidas y asustadas completamente, y el monje estaba frente a la puerta con el oído pegado tras la puerta para escuchar cuando se acercara y así poder estar alerta y no hacer algún sonido para que no viniera y los matara, y la otra persona estaba tratando de subir al conducto del clima para poder huir y salvar su vida, en ese momento el hombre pudo subir al conducto y le dijo a su novia Fernanda que le diera la mano para poder subir y poder huir por el conducto, y él estaba observándola mientras ella le contestó que esperara, y en ese instante, el monje clava el cuchillo traspasando la madera de la puerta, encajándole el cuchillo en la sien de la mujer, y el monje saca el cuchillo y la chica se despega de la puerta desorientada, haciendo movimientos erráticos agonizando de la herida en su cabeza, y su novio la estaba viendo desde el conducto, tratando de no hacer ningún ruido aguantando el llanto, soportando la ira, y el miedo que proliferaba de su cuerpo, la chica cayó en un instante y empezó a sangrar a chorros en ese momento, el monje entra y abre la puerta y ella moribunda trata de hablar pero no puede formar ninguna palabra, y el monje se acerca y rompe su ropa, encajándole el cuchillo en el esternón, lentamente haciendo una incisión prominente hasta la zona abdominal baja, y comienza a cortar y cortar y sacó su corazón, lo sacó ya en fibrilación y el monje lo muerde arrancando un pedazo del mismo, tragando con dificultad y chorreando de sangre empieza a destazarla y manchando todo el cuarto, para ese entonces el novio que había escapado por el conducto se había escapado tratando de no hacer ningún ruido. El monje ya había acabado con su víctima, siguió recorriendo encontrando más personas que asesinar, matando cada persona que encontraba, las acuchillaba tantas veces que los cuerpos podían verse convulsionando o arrastrándose por el piso, y el monje les cortaba la garganta para ver sangre por doquier. El monje fue aniquilando a toda mujer, hombre, niño y bebés en el hospital hasta llegar al primer piso donde se había dado cuenta que no había ya nada que hacer ya que todos habían muerto y dejado esta vida. Al acabar con la última vida del primer piso llegó todo el servicio de seguridad tratando de abrir las puertas del hospital, pero era difícil hacerlo, lo que decidieron que por los dos cuadros de vidrio pequeños que tenían la puerta pasar una cadena especial táctica y engancharla con el camión blindado y arrancarlas, lo que pudieron hacer con facilidad, y las puertas salieron disparadas, cuando la táctica entró para inspeccionar, a la sala de urgencias, había un lago de sangre en el piso y todas las paredes estaban manchadas de sangre de cada persona del hospital, mientras iban avanzando en un pasillo largo, se toparon con ese monje que estaba a distancia media del pasillo y la táctica lo pudo ver a lo largo del pasillo y le dijeron que no se moviera, y le levantara las manos, en acto seguido las levantó y los policías iban acercándose y le pidieron que arrojara el cuchillo, y el monje ya no los obedeció solo, se quedó con los brazos en alto, cuando no vieron respuesta el oficial al mando dio la orden de disparar, un agente le disparó y le dio en la pierna, pero vieron que el monje no se doblegó, y el monje bajó los brazos, levantó el mentón mirándolos en especial al policía que le disparó, y comenzó a caminar hacia ellos, después empezó
a correr para matarlos, lo que a los oficiales les asombró, y el oficial al mando dio la orden de que todos abrieran fuego para abatirlo. Empezaron a disparar a las piernas para que el monje cayera, pero no les causaba ningún daño. Mató a 3 policías y 2 que estaban detrás. A uno le cortó la carótida haciendo que desangre a chorros, al segundo le encaja el cuchillo entre el ojo y la nariz, y al tercero con la mano y las uñas afiladas se los encaja en la barbilla, arrancando la cara por completo del oficial y cayendo al piso de dolor. El monje en el movimiento da media vuelta, le arranca el cuchillo al oficial anterior y lo lanza al policía detrás encajándolo en el corazón. El policía de reacción volteó de dolor, disparándole a su compañero en la cabeza. El único que quedaba vivo era el capitán, al mando del pelotón que tenía, y el oficial sostenía una escopeta. Era una SPAS, una escopeta corrida, reforzada de un solo cañón, con ruleta para balas expansivas, estructura de rodio, diseñadas especiales para perforar blindaje. El monje juntó sus brazos como si fuera a rezar, y empezó a caminar hacia el policía que estaba más atrás de su pelotón, y en ese instante el monje reaccionó, y despertó momentáneamente de la posesión en la que estaba, mirando al oficial con una cara de confusión, mientras el policía le respondía la mirada con una furia incandescente apuntándole con la escopeta. El monje le rogó que no le disparara, pero el policía enojado descargó la munición en disparos hacia el monje, arrancándole los miembros de los escopetazos. Los brazos salieron volando, le disparó a la pierna que salió hacia atrás volando y el monje cayó, asustado y en shock. El policía se fue acercando y disparándole, acabando su munición, pero el monje, ya penetrado de las balas y descuartizado a balazos, estaba agonizando en el suelo mientras su sangre recorría el suelo blanco, y el policía con una furia atroz sacó de la con un buen recorte y precisión, le apunta a la cabeza y le dijo: "En el infierno estarás y ahí te veré para volverte a matar, bastardo". El oficial jaló del gatillo descargando el cartucho, deformándole la cara y atravesándola, para acabar con él de una vez. El oficial se va arrastrado a cada uno de sus hombres fuera del pasillo y fue a conseguir ayuda al personal para llevarse los cuerpos, mientras que dio la orden para llevarse al monje de ahí. Iba tras de su equipo de rescate y cuando iban en el pasillo, el cuerpo del monje ya no estaba, solo había sangre en toda la zona, y en el charco de sangre esparcido podía haber un mensaje que decía: "Es mi turno". Al policía, al ver ese mensaje plasmado en el suelo, se le heló la sangre, con una mirada atónita, y estaba alerta todo el tiempo con un miedo profundo. Al transcurrir los días, estaba en el cementerio el cuerpo de oficiales, haciendo honores a los policías caídos en ese genocidio hospitalario. Cuando estaban a mitad de la ceremonia, el oficial pudo observar a lo lejos, entre las criptas y lápidas de los difuntos, al monje apuntándole con el dedo al oficial al mando, y él mismo estaba leyendo en su mente el mensaje que le dejó en el suelo con sangre en el hospital. Desde entonces, en varias ocasiones han visto al monje en el cementerio, caminando entre las tumbas con un movimiento moribundo, y en el hospital, por medio de las cámaras de seguridad, se han visto sucesos extraños mientras es de noche, y varias personas afirman apreciar a un ente como si fuera una energía con un contraste negro, flotando por el quinto piso, en especial en el cuarto 201, que es ese cuarto quedó sellado por completo. Sin embargo, las noticias dieron a conocer lo que pasó, pero ese hospital no tardó en cerrar por lo sucedido, que lo convirtieron en punto de investigación principal, mientras que el único sobreviviente fue el chico que logró escapar por la ventilación y vivir con el sufrimiento de la pérdida de su amada. Eso lo hizo solitario y una persona con una sed de venganza inútil dentro de él, que al pasar el tiempo fue recuperándose y no se supo nada de él nunca más. Espero y les haya gustado este relato. Regálenme un like y suscríbanse a mi canal, estén al pendiente de más relatos y videos, y recuerden, confiar es bueno, pero es mejor no confiar.